Bienvenidos a la quinta temporada de Financiero Monetario Irreverente, Selección Argentina, con Leandro Sicarelli. Bienvenidos, sales y Sarinas, al octavo episodio de la quinta temporada de FMI Podcast. De este lado, Leandro Sicarelli, el zar de las Finanzas para... Llevarles un resumencito de la semana en inaburrida. La semana, muy corta. Bien. Yo no soy team, eh, se sale trabajando, tal que te, te, te se enoja con los seis días de feriado. Eh, viejo, en este país hay que sacar a la gran, dejémonos de joder. Porque fue mucho tiempo empleado en relación de dependencia. Entonces, para un empleado en relación de dependencia es nada mejor que seis días seguidos sin hacer nada. Seis, cuatro, no sé cuántos fueron, fue un montón. Eh, así que bueno, no me voy a poner esa. Pero seis me parece un montón igual. Eh, creo que hay otra semana en junio que va a ser parecida. Eh, en concreto, todo esto venía que tuvimos poco día, poca data, pocas cosas. Yo, para mí, fue una semana bastante tranquila. O sea, no para mí en lo estricto, porque obviamente estoy con mucho quilombo de laburo y eso. Eh, pero no me da la sensación que hayan pasado tantas cosas. Entonces, la verdad es que vamos a tener un episodio tranquilo que no va a durar una hora, bajo ningún aspecto. Ustedes, cuando escuchen esto, igual ya ven el cuánto duró. Sí, nada. Pero el objetivo es que no dure una hora, el objetivo es que no dure una hora, que no dure una hora Leandro, ¿eh? Por favor, hacelo en torno a 35 o 40 minutos, que es lo que una persona normal escucha. Eh, más allá de que el núcleo duro me vaya a insultar por esto que acabo de decir. Pero eh, tenemos para el día de hoy una, un picadito con algunas cositas de cupón PBI, datos de inflación, recaudación y algún comentario que quiero hacer sobre el dólar. Bien. Que nos van a dar el pie a la segunda parte del episodio donde vamos a hablar de eh, si vale la pena. Hacer un ajuste y ajustarse los cinturones y pasar la mano un tiempo para corregir la macro. ¿Y cómo es ese equilibrio entre cómo vivimos y qué macro tenemos? Bien, me voy a meter en un tema donde eh, me van a putear todos. Este es el podcast donde digo lo que nadie quiere escuchar. Este es un podcast donde vos venís a que yo te diga lo que no querés escuchar. Nunca voy a decir lo que vos querés escuchar, jamás. Ese es el desafío de los Ares. Por eso los que quedan son Ares, los que se van. Porque... mira si vos sos eh, K o si sos anti-K... Eh, o libertario, del propio. Siempre tienes un lugar donde te van a decir lo que querés escuchar. Eh, por eso quedan tarados la mayoría. Porque vas a un lugar donde siempre te dicen todo lo que vos querés escuchar. Entonces te, te, te convertís en un idiota. De los de cualquiera de los lados. Digo bien. Y ese es el que no resiste acá y se termina yendo. Por eso el que queda acá es un zar. O Sarina. Viene acá y yo le digo cosas que no le gusta escuchar. Y, uh, yo pensé que el central estaba a punto de explotar. No, está mejorando la situación en el central. Uh, ¿y qué hago con eso? ¿Me enojo? ¿O, bueno, no sé? Bueno es así, entonces me voy a meter en un tema que claramente va a generar que mucha gente se enoje, los aires se van a divertir eh, pues, pues, sí, también de eso, ¿viste? baiteamos el título del la, de la episodio anterior era para baitear alguno me decía, bueno no me voy a adelantar pero me decía, pero si hay más gente que vende o sea, no es correcto decir la gente compra o sea, hay más gente vendiendo, es verdad en montos compra, pero en gente que bueno, está bien sí, sí, puede ser cuál es el problema lo que importa es si el dólar baja por eso o no, no si compran, no si el monto te da que no, no. Pero bueno. Pero sí, si vos querés irlo a la gente, sí. Abiertamente. Le dije que me sorprendió el dato de cantidad. Sí. Pero eso desnuda otra cosa. Que es muy importante. Y que la vamos a hablar ahora en un ratito. Pero en la tercera parte, lo que vamos a hacer es. Hablar sobre el índice de confianza en consumidor de ITELA, que lo vi que Paini lo mencionó en una columna, y hay algunas cosas interesantes, yo no le doy mucha bola a ese indicador, Si vos me preguntás en Estados Unidos, sé cómo da el de la Universidad de Michigan, pero no sé cómo da el de Argentina. ¿Por qué? Porque como la, la economía argentina es tan rara que las métricas que vos usás para analizar una economía normal no te sirven. En Argentina no le das bola. ¿no? Como que es poco lo que lo metes en análisis. Así que bueno, me propuse hace un tiempo que vengo diciendo, che, ¿no le presto atención a cosas? Del mercado laboral, a cosas que, que en Estados Unidos sí veo y sí analizo y sí comento en la sección internacional, eh, y en Argentina nunca lo veo. Y bueno, por ahí podemos tender hacia un. Lo que pasa es que, honestamente, trabajando como, como economista, nunca me sirvió. Eh, nunca me sirvieron. Bien, mirando más lo macro lo financiero, tengo mucha más información, mejor, más fidedigna y que funciona mejor para tomar decisiones que mirar la tasa de participación laboral. Yo si me preguntas ¿cuánto está la tasa de participación laboral en Estados Unidos? 62,5. Así memoria. Y en la propia Andalia estaba 63,3. Ese gap que falta de participación laboral es lo que hace que el mercado laboral en Estados Unidos no termine de hacer no termine de llegar a un equilibrio. Y en Argentina, preguntas ¿cuánto es la tasa de participación. No, no tengo la más puta idea. Pero bueno, me propuse de a poco empezar a sumar cosas al análisis eh, y bueno, a ver si sirven o no. Pero sobre la última parte, vamos a hablar del, del índice de confianza del consumidor y de la posibilidad de que la economía argentina esté haciendo piso. Pob, ese es el POV. O sea, ¿está haciendo piso en la economía argentina? ¿En febrero? ¿Marzo? Bueno, tengo un montón de cosas para decir al respecto, pero eso va a llegar todo a lo último, porque ahora primero tenemos un chivo de nuestros amigos personales de Roku. O sea, escuchá el chivo y ahora seguimos. Sares y Sarinas, les traigo la mejor inversión del año. Y no, no es comprar la L30 o empapelarse con galpones del Merval. Es Roku, el dispositivo que cambia tu tele sin cambiar tu tele de una manera increíble, sin que tengas que salir a comprar una nueva ni hacer ningún lío. Pero lo mejor de todo, ¿sabes qué es? Que tiene una magia, la escucha privada. ¿De qué va? Imagínate esto. ¿Estás mirando una serie o película que te gusta? ¿Y querés que el sonido salga solo para vos? ¿Sin molestar a nadie? Bueno, con Roku podés hacerlo. ¿Cómo? Solo necesitas descargar la app de Roku a tu celular y listo. El sonido va a salir por tus auriculares y vas a estar disfrutando de tu mundo. Roku no es solo un dispositivo más, es la clave para vivir tus series y películas de una manera distinta. Donde lo encontrás en VelocityMarket.ar, Velocity con Y, Market con K. Y utilizando el código SAR, Z -A -R, vas a aprovechar un 10% de descuentos en tu compra. Ahora, toda esta data yo te la voy a dejar en la descripción del episodio. Y como siempre decimos, si vas a cambiar tu TV, que sea con un Roku. Nah, no, no me gusta ese podcast porque eh, tarda mucho en la introducción. Habla de cosas suyas personales. Putea, putea, putea. No me dice lo que quiero escuchar. Y no, y no, claramente no. O sea, ¿por qué diría lo que vos querés escuchar? ¿En qué contexto cabe eso? ¿Qué, qué tipo de analista sería, aparte, sí? ¿Bien? ¿Qué empresa me pagaría por decirle lo que, lo que quiere escuchar? O sea, la empresa te paga para que vos le digas lo que vos ves. sí <laughs> hay que pensar un poco. No te gusta lo que yo digo, está buenísimo, pero yo lo que te digo es: te asesorás con gente y lees a gente, escuchas a gente que no labura esto ni siquiera. Nadie le paga a esa gente por ver qué opina. Eh, así que nada, está bien. Si vos querés seguir con esa, seguir con esa, negro, eh, pero en un asado te va a agarrar uno de los míos y te va a partir al medio con data y vos la vas a pasar mal. Yo le decía: esta semana es una semana oh, full sarismo. O sea, aparte se ven las escuchas, eso se incrementó mucho. Y ganamos un montón de, de zares. Porque una cosa es escuchar el podcast y otra cosa es convertirse en zar o en zarina. Se han convertido muchos. Eh, con lo de los cupones PBI. Lo de los cupones PBI fue un acierto. A veces tenemos suerte, ¿no? Es que uno ve... Uno puede decir, bueno, a veces sacaste el tema de los put, pasó algo con los put. Toda nuestra. Dijiste lo de Expo, todos dicen lo de Expo. Toda nuestra. Dijiste lo de MEP, todos dicen lo de MEP. Toda nuestra. Hay algunas cosas que uno la ve antes, otras que la ve después. Le voy a hablar del índice de confianza en consumidor. Porque lo vi que Pagni hizo una columna sobre eso, o sea, la vimos después, pero no subimos a hacer un comentario, los datos fiscales salen siempre una semana después que nosotros, así que siempre todos la van a ver antes que nosotros. Eh, lo de los cupones PBI, había pasado lo del fallo y lo del embargo para la garantía para seguir discutiendo en el Reino Unido, así que difícilmente yo pueda decir fiel primero que la vio, no, había pasado eso, por eso explicamos en el episodio que son los cupones PBI, ahí es donde hicimos el salto de calidad. ¿Por qué? Pues yo no les dije, cupón PBI es un bonito y no pusieron garantía para así. No, yo dije, no, paren. ¿Qué son los cupones PBI? ¿De dónde salieron? Eh, ese día mi vieja me preguntaba, ¿cómo sabes eso de los cupones? que qué de esto? Man? ¿Qué sé yo? No sé, mil veces me tocó evaluar los cupones PBI, o porque en algún momento hace unos años se discutía, van a salir los fallos, entonces todo el mundo se ponía a pagar los cupones PBI, entonces estaba la discusión, no, no lo van a pagar, al pedo comprar esa mierda, no te la van a agarpar. No se va a activar el gatillo, no te va a dar. Bueno, nada. Entonces, son tantos años y que una hora de esto que, como que va teniendo el feeling de esas cosas, ¿viste? Entonces, bueno, honestamente fue todo de memoria lo que les dije, porque es lo que me acordaba de los cupones PBI. Eh, entonces, bueno, sacamos el tema, lo explicamos bien, pusimos en tema a la gente que escucha este podcast, que más o menos podía entender de dónde salió el cupón PBI, cuál era la discusión que había, porque, ah, el cambio de metodología con el crecimiento, entonces este ah, hago. Yo... ¿Qué sucede? A la otra semana sale una nueva noticia sobre el cupón PBI. ¿Qué es? Un fallo favorable para Argentina. ¿Bien? Nunca falta el boludo que viene a decirme: Vos dijiste que era imposible que haya un fallo favorable en estos temas. Y mirá, fallo favorable. Entonces ahí hay que explicarle todo de vuelta. ¿Qué es? Yo que le había dicho: Nosotros tuvimos un fallo negativo en Inglaterra, donde nos dicen: Paguen. Paguen porque cambiaron las estadísticas, el crecimiento fue menos. Del que de verdad fue, entonces pagaron cupones por menos, tienen que pagar la diferencia. Y acá está el fallo en Inglaterra, acá está el caso, ¡pum! Entonces, ¿querés seguir apelando? Tienes que poner garantías. Bien, entonces. Si alguno prestó un poquito de atención, yo en el podcast digo: tenemos otro juicio en Nueva York por el mismo tema. ¿Mm? El fallo positivo que tuvimos esta semana es sobre el juicio de Nueva York, no el del Reino Unido. Y aparte, no es un fallo sobre la cuestión de fondo, sino que es más bien un fallo de formas. Acá yo les recomiendo que vayan a buscar un especialista, porque yo no soy especialista en legislación financiera internacional. ¿bien? Pero por lo que pude leer de analistas que yo sé que saben del tema, lo que los tipos dicen es, no, no, en realidad medio que lo que están diciendo eh, es algo así como, si quieren que yo me espida, yo no soy la persona que se tiene que expedir sobre la cuestión de fondo. Entonces, no alugar. El fallo lo que dice es eso, no, no es acá, es otra ventana. No está diciendo, no, Argentina hizo bien, creció menos, está bien que no te pague. ¿Bien? Entonces, dos, dos aclaraciones importantes. Primero, es sobre Estados Unidos, no es sobre el proceso legal en el Reino Unido en el cual ya tenemos un fallo en contra y tuvimos que poner garantía para seguir apelando. En Estados Unidos lo que dijeron no es, tiene razón Argentina, dijeron, no es acá, no es en este juzgado, lo lamento. No, no es que dijeron, no Argentina tiene razón, o sea que, ¿puede venir un fallo adverso en Estados Unidos? Probablemente venga, puede ser. Puede que salga bien en Estados Unidos y puede ser, alguna pregunta no senta... ¿No sienta la jurisprudencia en el Reino Unido para que Nueva York también falle en contra? No. O sea, Estados Unidos puede fallar a favor de Argentina. Pero no importa. Yo lo que digo es: probablemente te falle en contra porque es lo más probable. ¿Vos ¿No te gusta la palabra imposible? Porque puede haber un día algún fallo de fondo sobre la cuestión que te dé la razón. Está bien, saca la palabra imposible. Es poco probable. Ahora lo que yo digo es: no importa tampoco eso, porque de vuelta, con lo de IPF les pasó lo mismo. El fallo es muy probable. Que venga en contra. Cuando vos ponés legislación extranjera en el bono que emitís, es porque le estás diciendo al, al que lo va a comprar, si tenemos un problema, resolvemos en, en tu jurisdicción, o sea, te van a dar razonados. Y todos trabajamos con eso. Y de hecho, cuando estos fondos tienen fallos a favor, eh, ni siquiera quieren cobrar la sentencia. Lo que quieren es tener el fallo para poder negociar un acuerdo. Entonces, la secuencia es, vos emitís un título, querés que ellos te lo compren, tenés que poner la legislación para que ellos te lo compren. ¿Qué legislación le pones? Legislación extranjera. ¿Qué significa eso? Que si algún día tenemos un problema, lo vamos a resolver a la justicia tuya. O sea, con jueces que se van a almorzar y comer con vos todos los fines de semana. O sea, que la probabilidad de que te salga bien es muy alta. No es imposible porque en Twitter uno se enojó, así que no le decimos más imposible. Yo ya intenté comunicarme con, con, con Loreta, la, la jueza, en, que también está en el caso IPF, de para decirle que no voy a decir más imposible porque una persona se enojó en Twitter. No le decimos más imposible, pero es poco probable. Ahora. Lo que va a suceder ahí es que probablemente la sentencia sea con un monto de máxima. ¿Bien? Que le ponga un precio a este acuerdo de máxima. Entonces, decís, mira, para resolver los que pone PBI, 1.500 millones tiene que pagar. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacen? Básicamente, con esa sentencia los tipos se sientan a negociar. Y obviamente que van a aceptar menos que eso. En la mayoría de los casos, de vuelta, por ahí no en todos, pero en la mayoría de los casos van a aceptar menos que eso. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Vos emitís el título. Legislación extranjera. Ese título, empiezan a pasar cosas y entran estrés. O sea, el tipo que tiene ese título dice, no lo cobro ni en pedo. ¿Por qué? Porque es Argentina. Bien, el último que cobró acá un título de, de punta a punta, no sé. Debe, no debe existir una persona que haya cobrado un título sin haber sido reestructurado por lo menos una vez. Las letes que vencían a seis meses, las de Macri, ¿te acuerdas? Esas eran las únicas que vencían a seis meses. De hecho, se terminaron reperfilando unas. Así que, no... No cobras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El precio de ese activo en el mercado financiero baja. Entonces, si dice te voy a pagar 100, en el mercado cotiza a 30. ¿Qué hace esa persona? Se lo saca encima. ¿Quién se lo compra? Un bufé de abogados. Que tiene toda la dinámica hecha, porque almuerza con esos jueces, para hacerte el juicio en la jurisdicción de destino y ganártelo, sacarte un fallo y negociarte. El fallo lo van a sacar por 100. El título lo compraron a 30. Con lo cual, si vos le pagás 50. Los tipos hicieron un negocio bárbaro. Cierran, dan de baja la demanda. Pues no pagaste los 100, pero tampoco pagaste los 30. Bien, para ellos poder asegurarse de que van a cobrar 50, 60, de los 100, por los que pagaron 30, necesitan un fallo. Pues si no, nosotros nos hacemos abiertamente los boludos hasta que tengamos fallo. Con IPF lo mismo. ¿Te pensás que van a pagar 13.000 palos por esa demanda? No hay posibilidad. ¿Por qué no, no hay 13.000 palos? O sea, no están, no hay. No va a haber. Entonces digo, en esa negociación vos puede ser más o menos bueno. Con los fondos buitres, en la época de Macri, los holdouts, los que no entraron a, lo, a los canjes de 2005 y 2010, había ley rojo ya si no entraste ahí, te cerraron, no puedo volver a entrar. Obtuvieron una sentencia para que le paguen todo. Macri lo que hizo es agarró, negoció, y ahí está la discusión. Che, les pagaste casi todo lo que te pedían, podrías haber negociado menos, pues está bien, está el fallo, pero los tipos una vez que te sentaste acuerdan. Bueno, no, Macri dijo, no, no, la pido prestada, y les pago todo lo que pide, y chao, no, vivo. o casi todo. Y esa es la discusión. ¿Cuánto le pagas de lo que te piden? Para ellos pedir te van a necesitar un fallo. El fallo lo tienen porque son jurisdicciones en las que ellos conocen a los jueces. Quien tiene la deuda en general son fondos que la compran, eh, bufet de abogados y demás, que saben todos los briscuetos legales y que saben por qué vía van a llegar al juzgado y van a tener una sentencia, para que no le pagues los 100, pero le pagues por lo menos 60 de algo que ellos compraron en 20 o en 30. A uno para decir que son fondos buitres, especulación. Sí, a ver, las condiciones Bueno, las pones vos. Si vos pones jurisdicción extranjera y sabes que va a ser un problema, lo vas a perder. O sea, ¿vos te podés enojar con los fondos Street Enojaste todo lo que vos quieras. Puteá, puteá todo lo que vos quieras. Pero son las condiciones en juego. Lo sé yo que soy un Carlito que vivo en, en Loma de Zamora. Imagínate si no sabe un tipo de Wall Street o un ministro de Economía cuando está emitiendo y le pone el indenture a los títulos y le pone la, las condiciones legales. Tiene todo un departamento que le hace eso. Y después, ¡Oh! ¡No sabía! Y bueno. Bien. Lo importante es entonces eso, estamos hablando de otro proceso judicial que está mucho más atrasado, donde no tenemos un fallo de fondo que nos diga en contra, en donde tuvimos una buena noticia, si querés, tampoco voy a decir que no es una buena noticia, una buena noticia, dijeron, no, no, por acá no es, vayan a otro lugar. ¿Bien? Pero de vuelta, por ahí mañana viene un fallo negativo. Eh, lo positivo es que este gobierno de última se puede sentar con esas personas, llegar a un acuerdo y resolver el problema de fondo, ¿bien? Porque básicamente le ofreces un precio en el medio entre la sentencia y el valor. Los este tipos aceptan de baja la demanda y se soluciona. Se soluciona pagando. Y te bueno, no sé, no le va a gustar a máximo Kirchner esta parte. O le va a decir, no paguemos nada. Está bien. No pagar nada implica tener otro tipo de problemas. Bien, embargos, bien, eh, problemas en la Organización Mundial de Comercio, ¿viste? en el Fondo Monetario Internacional, ¿viste? en la comunidad internacional, que no te dejen hacer pagos. ¿viste? No es tan fácil. Por ahí, si estás sentado en una Cámara de Diputados, cobrando todos los meses, pase lo que pase y no tenés problema, para vos no hay ningún problema. Pero por ahí una pyme que tiene que importar y tiene 15 trabajadores, si nosotros salimos del sistema de pago internacional, no puede hacer los pagos de importaciones, tiene que echar a esos 15 trabajadores y cerrar la cortina. viste Entonces, todo tiene su, su costo. Ahora me la agarré con Máximo, puntualmente, pero no, no digo, no tengo nada en contra de Máximo, solo sea, digo que si sí, eh, hay una postura de no le paguemos nada y veamos cómo hacemos, no funciona más el mundo así. No funciona más el mundo así. Es muy complejo vivir por afuera del sistema de pagos internacionales. Entonces tenés que, viste, de alguna manera, de vuelta. Si vos me querés decir, eh, Macri les da todo lo que piden, buenísimas esa críticas. Me parece que es por ahí. Pero la de decir, no le garpemos nada a nadie y. ahí vamos con lo nuestro y. ¿Viste? Ya no hay ningún país porque digo, tipo, se rompió la cadena de valor a nivel global, posfordismo, nadie vive con lo suyo. Todos viven con un poquito de los de todos. Bien. Bueno, nada. Eh, los datos de inflación para el mes de marzo. bien relativamente bien. Pero les voy a decir algo. Eh, todos miran alimentos, todos miran bienes. O sea, este. y, y falta otra pata de todo esto que son los servicios. ¿Bien? El robot que mide Carrefour dio nueve y pico, ¿viste? o seis y pico. Ah, tengo los datos acá, a ver de algunos. Eh, la inflación de supermercados dio tanto. Está bien, pero, ¿y, pero qué está pasando con los servicios? ¿No? ¿Hay, ¿Hay peluquería en, el, en el, los supermercados? ¿Hay eh, gas, luz? ¿Pagás la luz en el supermercado? Entonces, eh, la educación, buena parte de los servicios que están vinculados a la educación, como la educación privada, las cuotas, ¿están en el supermercado? No, entonces, ojo con comerse la curva de que los precios... Aparte, yo te voy a decir una cosa. En la medición que yo vi, lo que más saltaba en la última parte del mes de marzo era verduras. Que es un precio de tipo flexible. O sea, si no está bajando ese, la veo complicada. A EconView, por ejemplo, le dio 11,3 la inflación. Inflación, supermercados. Como el tema, supermercados. La canasta básica para el robot loco ese, que no me acuerdo si es Coto Carrefour, le dio 6,7 alimentos. No sé si tiene otras cosas, pero es supermercados. Canasta básica de bienes. No hay servicios ahí. Ferreres, que suma todo, tiene servicios, le da 12,12. 12. ¿Cuánto más parecida es la canasta a una canasta que tiene bienes y servicios? Más cerca de 12 que de 10. Bien, y ahí que te entras. Bueno, educación, boló. Al Ferrer le dio 30 y pico, creo. 37,5% la variación mensual en el segmento de educación que tiene todo ahí. Digo, los servicios educativos también tiene bienes vinculados a la educación. Salud, vivienda. Vivienda saltó 20% también. Bien. Eso no lo estás sumando. En las mediciones. Por eso yo les digo, más allá de la estacionalidad, también hay bienes que tienen un comportamiento bastante distinto, ¿bien? que no son tan flexibles en el corto plazo, y flexibles de los que vi flexibles, algunos fueron para arriba. Entonces, yo por eso les decía: no se ilusionen con el relato de 25, 20, 13, 7 u 8 o 9, porque parece que marzo va a ser un mes donde la desinflación se pare. Y no va a ser nada tampoco escandaloso o grave. ¿Bien? Simplemente que tenés un efecto estacional importante y hay que ver cómo se mueven los servicios. Los servicios no se están desinflando tan rápido. Y ese es un problema. ¿Bien? Porque el servicio tiene un componente no transable. Cuando vos abras las importaciones, que esa es otra discusión. Algunos precios están caros en dólares, te dicen. Ya, ya hablamos de cómo se mide eso y la comparación tiene un montón de trampas. Pero efectivamente puede haber precios que estén caros en dólares. ¿Cómo se ajusta un precio que esté caro en dólares? Con importaciones. ¿Están abiertas las importaciones? Alguno me decía, sí, vos podés importar lo que vos quieras, sí, flaco, pero si no podés pagar, no poder pagar es algo parecido a no permitir que se importe, o pagar un cuarto, o ir al contado con liquidación, con variar un precio más alto. Dal Poyeto habló de eso esta semana, digo, así como mi ley el heterodoxo, porque bueno, es, es una forma de mantener, de poner reglas claras, pero digo, manteniendo el CEPO. Entonces, sí, va a haber algunos precios que probablemente no desaceleren porque no tienen competencia internacional todavía. Eh, y de vuelta, las ventas bajan porque el consumo cae, pero eso no repercute en el corto plazo en todos los precios, porque hay precios que son fijos. Entonces, hasta que no rote el ciclo, ahí cerró el mercado, mira, estoy grabando a las 5, hasta que no rote el ciclo, eh, no vas a recoger una baja de los precios al mostrador, al consumidor. Bien. Y de eso vamos a hablar en la última parte. Porque hay algo que está pasando aguas arriba en las cadenas que no estamos viendo. Bien. Yo se lo voy a adelantar ahora y después lo hablamos. Lo que pasa es que spoileo el, como el, como el mensaje. No, mejor no lo spoileo. Bien. Entonces, ojo ahí. ¿eh? Y la, lo viene los servicios. Deben ser de la canasta que mide el INDEC el 20 y pico por ciento. Bien. Y tienen otra dinámica en la formación de precios. Bien. Ahí es donde yo querría ver si algo baja o sube Dependiendo de la demanda. Ahí por ahí podés ver algo un poquito mejor. En otras cadenas va a tardar. Por eso algunos decían, no, el ancla fiscal. Es, el ancla nominal es fiscal. ¿Cómo? El ancla fiscal no. Lo fiscal no puede ser un ancla nominal. Puede ser un ancla estructural, si querés. Pero no hay ningún precio que pare porque para lo fiscal. Lo fiscal para, entonces baja el consumo, cae la demanda, y eso hace que. Así es todo el camino lento, doloroso. Bien. Eh, un ajuste fiscal no puede ser un ancla nominal, es un ancla estructural. Anclas nominales, básicamente, es el tipo de cambio, el salario y los precios. ¿Viste? Alguno te va a decir la cantidad de dinero es un ancla nominal. Para mí, eh, estás tensando el concepto de nominal, de ancla nominal, bastante. ¿Bien? Porque el ancla nominal tiene que trabajar sobre la inercia. Y, y nada de esto trabaja fuerte sobre la inercia. No, destruye la demanda y hace caigan los precios. Es el ajuste tradicional. Justamente la broma es que estos tipos, cuando descubrieron que había anclas nominales, hicieron, son nuevos, hicieron estabilizaciones heterodoxas con, con nuevos componentes. Bien, la recaudación volvió a caer, eh, se aceleró, se fue a la zona del 16% de caída. Me empiezan a caer eh, los impuestos vinculados al comercio exterior. Yo creo que van a recurrir a más artes oscuras por el lado de gasto y esto va a seguir cerrando. Primer semestre está blindado, ahora viene la, la gruesa. Siempre que digo ahora viene la gruesa, alguien me pone, ¿a qué te referís con eso? No, tranquilo. No, tranquilo. Ahora viene la cosecha gruesa eh, e incluso liquidando muy poco, viste a los tipos le va a cerrar el sector externo, por el cepo, y les va a cerrar lo fiscal porque derecho de exportación, impuesta a combustible, impuesto a país, todo... Pero la realidad es, eh, los derechos de importación y las tasas estadísticas cayeron en términos reales. Y claro, cuando vos te vas a mirar el volumen que operó el mercado de cambios oficial fue chico en marzo en comparación al marzo del año pasado. Y yo te diría que el total del volumen fue más chico que el volumen solo de importaciones. Y te digo un 30% más chico, una cosa así. Con lo cual, ¿y por qué sea eso? Bueno, lo de los pagos, qué sé yo, alguno podrá estar yendo por el contado con liquidación, como dice 18 y 6, puede ser, pero aparte por la recesión. La elasticidad de las importaciones en cantidades en un 3 a 1. Bueno, si la actividad cae en un punto, la 5 cae en tres en cantidad. Entonces, ya el propio sector privado te está importando menos. Si importa menos, paga menos derechos, paga menos tasa estadística, le retenés menos IVA, menos ganancias, menos todo se empieza. Yo decía, la pata comercial, la pata de cómics, te salva el primer semestre. Bueno, ya en marzo ya tenés un primer ruido. De vuelta, abril, mayo y junio vas a tener la gruesa, por más poco que sea igual. Eh, con los ingresos cayendo levemente poco, eh, con la jubilación y todo lo que tenés en el lado del gasto, el ajuste te da. El ajuste te da. Primer semestre. Primer semestre. Bien, hay que ver qué pasa hacia el segundo. De vuelta, si esto no cierra, si esto viene peor de lo que vos esperabas, porque el gobierno pues decir yo esperaba más o menos esto. Si esto viene peor, más artes oscuras. Por el lado del gasto. ¿Bien? Por el lado del gasto lo que van a hacer es licuar más. Bien, sé. Sí. Eh, ajustar más ¿sí, eh? o dejar de pagar más bien a mí me decían lo de cabeza ya está en un, en un momento que no se, no se sabe cuánto más se puede tirar. bien me explicaba el otro día un cliente del sector energético me explicaba cómo funciona camisa. Qué es lo que hace y todos los países tienen un cabeza necesitas a alguien que como que regule el, el funcionamiento del de sector energético cuando pones una central a trabajar cuando la parás, cuando eh, necesitas a alguien Está todo bien, lo puedes estirar, pero en algún momento corta eso. Bien, no es que puedes hacerlo para siempre. Finalmente, para terminar esta primera sección, 20 minutos, va a durar una hora. Va a durar una hora. Ni siquiera pasó una semana, porque hubo dos días de rueda, tres, no sé cuándo fue. Nada. No puedo tener tanto para decir. Respecto del tema del dólar, bueno, la vez pasada estamos, seguimos todo en la discusión de cómo explicamos que baja el dólar. Y bueno, nada, todos van sumando algo a la discusión. Bueno, todos no, algunos van sumando cosas a la discusión. Eh, en el marco de todo eso que fuimos sumando, debe estar la aplicación ¿bien? Lo de las exportaciones es muy importante, pero entonces lo del canje, lo de las exportaciones del MEP, pero entonces eh, no es significativo. Pero entonces, eh, bueno, algunos dicen que es significativo, otros dicen que no. Y gente seria de los dos lados. Eh, otros te dicen, no, los importadores, pero yo te digo si es importador porque tiene dólares. Bueno, los depósitos estaban, los cupones, bueno, un quilombo. En concreto, alguien me decía, me hizo pensar algo. Eh, dos cosas respecto a eso. Primero, si hay mucha gente vendiendo, entonces, o sea, es verdad que hay mucha gente vendiendo. Puede ser, recuerden que es mercado oficial, porque todo el mundo me decía, no, es que la gente que compra en el mercado oficial es para pagar la tarjeta, porque como está más barato, no, 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 compra en el mercado oficial es el dólar ahorro. El dólar ahorro está más caro que el dólar de tarjeta. No, no, no. Ese que vos me estás diciendo, compra MEP y vende eh, dólar de tarjeta. Por eso yo te digo, en el, en el dólar MEP la ecuación debe estar parecida. Por eso si hay gente que vende MEP, puede haber gente vendiendo MEP, pero también debe haber un montón de gente comprando para pagar los gastos de tarjeta. Porque te sale más barato comprar el MEP y descargar contra el banco. Bien. Entonces, nada, es todo eso. Pero lo, lo que yo sí pensaba es, como se cambió, eso me, me disparó otro pensamiento, que es como se cambió la ecuación entre compradores y vendedores en cantidades, eh, en montos la gente está comprando dólares, pero es regresivo. Es regresivo en términos de riqueza eso. Porque cuando vos tenés todo el mundo comprando, hay alguien que les está vendiendo, ¿quién es? El sector exportador, que es el que trae dólares netos. ¿Bien? En el agregado, el dinero fungible, pero en el agregado. no puede decir eso. Ahora, vos fijate lo que está pasando ahora. Ahora, lo que la gente compra es mucho menos. Es un puchito. ¿Bien? Ese es el efecto más grande que tenés. La gente dejó de comprar. Y después también tenés una parva de gente que se sumó a vender. Se vende puchito. Puchito de puchito. De hecho, en gente es el doble. Pero en monto es menos de la mitad. <laughs> por persona. Entonces, a, a lo que voy es, eso no es neutral, ¿eh? Yo me cagaba de risa porque nosotros estábamos queriendo explicar por qué baja el dólar. Entonces decíamos, no es por eso, está perfecto. Ahora, pero ojo, pará, porque este dato igual suma algo que no es menor. La gente que está pudiendo sortear este ajuste le está comprando los dólares a la gente que está vendiendo para salvar este ajuste. Vendiendo un puchito. Bien, entonces, eso es regresivo en términos de distribución del ingreso, distribución de la riqueza. Si querés. Y esto se mecha me con algo que yo vengo diciendo bastante, no se me da mucha bola, pero yo lo sigo insistiendo, que es, en el mejor de los casos vamos a una economía o a un país más desigual. A mí me preocupa más la desigualdad que la pobreza. No porque no me preocupe la pobreza, pero para mí, ya de por sí, esa medición de pobreza por ingreso con régimen de alta inflación es complicado. Para mí exagera, exageraba con nosotros, exagera con mi ley ahora, exageró siempre. Pero digo, más allá de eso, eh, creo que lo de la pobreza en última instancia es más fácil de resolver que lo de la desigualdad. Y cuando vos miras otros países de la región, de hecho han resuelto lo de la pobreza, pero son países muy desiguales. Y el medio es decir una cosa de ese tipo, yo lo vengo diciendo hace bastante, eh, este dato suma, aporta esa teoría, ahora voy a, a volver sobre esa cuestión, eh, cuando hablemos del ajuste y cuando nos no llenemos de enemigos. Finalmente voy a decir una sola cosa, porque van 22 minutos y no, no terminé ni esta primera etapa. Los ojeros están plantadísimos de mano. El gobierno está más plantado de mano. Están los dos plantados de mano. Vamos de derecho a un problema. O sea, en abril abiertamente los ojeros van a quejarse, el agro se va a quejar y el gobierno se va a plantar. El 2% de crowling en principio parece que no se toca. Los futuros de dólar de abril están poniendo en precio el 2%. O sea, ya el gobierno fue domando a todos a base de palo. Palo, palo y palo. En abril va a tener que sentarse a discutir con quienes efectivamente pueden traer dólares de verdad al sistema. Pero jugando con un esquema que es el CEPO. De vuelta, si no liquidan, ¿hay problema? Hoy no están liquidando. Y no hay problema. ¿Y si hoy pagas un cuarto de la CIMPO? Si estás en el marco de una recesión, ¿para vos que se activaron más embarques en marzo o menos? Menos. Y encima pagas un cuarto de esos menos. Eventualmente el gobierno, como ajusta, mantiene el CEPO más tiempo. Y ahí empieza a comprar otro problema. Que es que hay una demanda de empezar a mostrar que vamos por un camino de desregulación. Bien. Cortemos con un chivo de cocos y vamos a la parte de donde todos se enojan. Detrás de un zar financiero, monetario e irreverente está Cocos Capital. Somos la forma más fácil, rápida y segura de potenciar tus ahorros. Abrí tu cuenta ahora desde nuestra app y comprá y vende dólar MEP, acciones, CDRs y mucho más sin comisiones. Los verdaderos zares y zarinas invierten a través de Cocos Capital. Sí, sí, el trabajo de economista, a veces, eh, en Argentina, es. O en todas partes del mundo igual, ¿eh? Todas partes, pero lo que pasa es que a otro nivel. De hecho, los que están en la sección internacional saben que esto pasa también en otros países. Pero digo, sí. Muchas veces el trabajo del economista es ponerse un traje y decirte de la mejor manera que lo que te compraste con el esfuerzo de tu trabajo lo tenés que devolver. ¿Por qué? Porque hay que acomodar la macro. Viste. Esto es así. ¿Les guste o no les guste? Rebord tiene una teoría que me la compartió cuando hablamos. Yo ya la había escuchado en una editorial, algo de eso hablé. Que es algo así como: por momentos, eh, la macro, que es una especie de deidad que está ahí, ¿viste? Eh, se alimenta de, 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 de personas. Entonces, hay momentos en donde la macro pide que una determinada parte de la población sufra para acomodarse. ¿Vien? Es como una, es una balanza. ¿viste? Cuando la macro está muy abajo y la gente muy arriba, la macro. Come gente y la cosa se equipara. Para mí es una gran analogía y es este, muy interesante plantearlo así. Y yo coincido con ese análisis. Eh, creo que a ese análisis le falta una pata que es: eh, bueno, ¿dónde estábamos parados? O sea, ¿dónde estaba la macro y dónde estaba la gente? Bien. Porque en muchos casos, acomodar cosas de la macro implica que eh, a alguna gente le vaya peor de la que le venía viniendo. Bien, si es que se permite esa expresión. Bien. Y no es porque. Alguno quiera quedarse con lo de otro, sacarle algo a alguien. Yo no le quiero sacar nada a nadie. Bien. De hecho, yo trabajo de manera independiente. A mí me pagan empresas. Alguna empresa ahora esta semana me decía que acaba de o menos. Se está yendo toda la miércoles. Y bueno, mañana me van a dejar de dar para mí. O sea, no es que. Mis dos viejos son de la mínima. O sea, no... Y yo vivo en Banfield, me tomo en roca. O sea, en general, yo pago mucho más el ajuste de los boludos que se quejan en Twitter. Seguramente. Bien. La verdad, es que trabajo en un sector que anda bien igual, porque el sector financiero, la verdad es que le va bien. Pero más allá de eso. No es que estoy ajeno, no soy tonto, Yo veo las cosas que, que pasan. Yo también tengo, eh, pago la luz, el gas. O sea, me doy cuenta que las cosas están cambiando. ¿bien? Y que van deteriorándose los nivel de vida. Lo que pasa es que, bueno, me saco el traje de, de ciudadano y trato de pensar en términos macro que está pasando. ¿bien? Y hoy la macro le está pidiendo una ajuste a la gente. Y eso es así. Y por eso me gusta la analogía. Sí, está bien. Hoy, para que la macro funcione bien, hay gente que tiene que vivir un poco peor. Entonces, la discusión es: ¿cómo distribuimos? ¿Quién vive un poco peor y quién no? ¿Qué es lo que diría una persona sensata? ¿O lo que yo planteaba? Bueno, el que ya está mal, digamos, que no pague. Tratemos de hacerle pagar a los que mejor estamos. ¿Bien? Pero antes de todo eso, en realidad, yo lo que quiero plantear. Es, qué, ¿Viste el, el, cómo era funcionar este de Macri? El viejo ese? ¿Cómo es que decía? Eh, le hicieron creer a la gente que podía tener un celular, una casa. Se van al carajo. Se van, el, se van de mambo. Pues yo me decía, mira le que era la gente que puede viajar todo el año a Miami y es un discurso un poco más sostenible ahora lo del celular y ese es el problema y ese es el problema que cuando vos te pasás de rosca deteriorando la macro para sostener un nivel de vida que está por arriba de las posibilidades después no vienen por el viaje a Miami vienen por todo viaja a Miami el celular el colegio privado de tus hijos vienen por todo por eso yo en algún momento decía prefiero un ajuste con sensibilidad social ¿bien? y con fuerza política y un candidato que pueda sacar resolver cosas en términos políticos. pues si no puede ser brutal, puede ser inestable socialmente, políticamente. Bueno, por eso uno elige un camino, ¿eh? Pues perdés y te la bancas y viene lo que viene. No tengo problema en perder. Pero bueno, tiene una justificación, me si no, parece. Había en un momento me decía, ¿cómo puede ser que entienda lo que pasa e igual lo vota? <laughs> bueno, básicamente eso, que es lo que venimos hablando hace un montón de años. Bueno, en concreto hay una realidad que es Hoy la macro le pide a la población en general que haga un ajuste, que sufra, que pase un poco peor, que le entregue algo de todo lo que ganó este tiempo, para acomodar la macro. Y eso es verdad. Eso es injusto y depende de quién pague, es más o menos injusto. Ahora, la realidad es, nosotros llegamos a este escenario porque lo que hicimos justamente es deteriorar de manera insostenible la macro para garantizar un nivel de vida que estaba muy por encima de lo que nos daban los números macro. Y esa es la realidad. A veces te duele porque vos no querés vivir peor. Pero la realidad de todo esto, hoy comentaba justo de un paper en Estados Unidos que mide esto, porque la Reserva Federal tiene un problema parecido a otros niveles, claramente. Lo que los tipos trataban de decir de alguna manera es, y eso es lo que yo quiero decir, vos llegaste a un nivel de deterioro de la macro, ¿bien? antes de que se vaya masa, que era insostenible. Ya estabas al borde de un colapso. Si vos seguías con esa política macroeconómica seis meses más, un año más, te la ponías de frente. Ibas a una piña de verdad. Y esa piña de verdad te iba a generar, te iba a demandar para arreglarla muchos más cuerpos y mucho más bienestar social del que te están pidiendo ahora. Que igual es un montón para mí. ¿eh? Está mucho más allá del que yo hubiese pensado que la sociedad iba a tolerar. ¿Bien? No soy yo el que lo va a definir, va a ser la sociedad. Yo no me robo la representación de nadie, como hacen muchos. La gente no da más. ¿Qué gente? ¿Quién so No te votó nadie, vos no te conoce a nadie. Cierra el orto. Entonces... Nada. Para mí, honestamente, mi opinión personal es: no me imaginé la, la sociedad va a tolerar esto, lo está tolerando. Que eso yo no sé, manera de plota por ahí. No es un problema mío, bueno, yo no gobierno. A lo que voy es: es mentira que vos podías seguir como estabas sin hacer ninguna de estas correcciones que está haciendo este gobierno. ¿Más, bru más bestial, menos bestial. Es mentira, es mentira. Yo toda la temporada anterior, el año pasado, me la pasé diciendo con más al frente, tipo que yo iba a votar. No, esto hazlo ahora, pero el día uno ganás y tenés que hacer todas las correcciones. ¿eh? ¿Por qué esto no va más? Porque te la vas a poner y vamos a terminar peor que si no hubieses hecho las correcciones. Entonces, vamos a poner el número, ponele. Vamos a inventar números. Vos tenés un bienestar ¿bien? social de 10. O sea, la gente está 10, no 10 puntos. Digo, el valor del bienestar social es 10. Entonces decís, mirá, Sar, voy a deteriorar un poco la macro. Para que mejore el bienestar social. Yo abiertamente no soy un tipo que esté en contra de eso. De hecho, durante toda la gestión de base, decía, bueno, hay algunas cosas que vos puedes ir haciendo, está bien. Sobre todo durante la gestión de Guzmán, bien que todavía no estaba tan deteriorado el, el, el frente. Después vino la corrida de Guzmán, la sequía, Quilombo, los errores, todo. Pero en ese momento, vos me decías, mira, de hecho, el, el tono del podcast era ese. Están cometiendo errores, van deteriorando, pero bueno, de alguna manera, en algún momento lo podés corregirlo. ¿Por qué? Porque no era tan grave. Que vos, durante cuatro años hiciste eso. Durante cuatro años deterioraste la macro en todo su frente para mantener un nivel. Ni siquiera ya mejoraba, porque encima del en el régimen de alta inflación es imposible mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces, para mantener las condiciones de vida que teníamos, ibas comprando deterioro macro. Y entonces, de vuelta, si vos me decís, mira, SAR, tenemos 10 de bienestar, quiero pasar a 15 de bienestar. Lo voy a hacer a costa de deteriorar la macro. Gastar un poco más de lo que tengo. Lo voy a dimitir porque nadie me lo presta. Y me voy a comer un poco de reserva de central porque no voy a devaluar. Yo. Soy a ser el primero a decirte, bueno, voy a mirar los números, bueno, hacelo. No, no es tan grave. Lo puedes hacer un año, dos, después te voy a pedir que corrijas, porque no va... Bueno, listo. Vos pasás a 20 de bienestar. En el caso que yo estoy narrando, ni siquiera es que pasaste a 20. Vos viniste a decirme, voy a deteriorar la macro para mantener 10. Yo te dije, bueno, hacelo. Hiciste un año, hiciste dos. No, mira, la pandemia, la guerra, está bien. Dos, tres, cuatro. Bien, bueno. Llegó un momento donde. No, para más. Y no, para más en cuestiones que son muy fáciles de medir. O sea, ¿se acuerdan lo que era la última etapa del gobierno de Massa? O sea, no teníamos, eh, faltaban insumos médicos en muchos casos. Eh, la inflación corría al 11% mensual. Ya habíamos tenido una devaluación, probablemente íbamos a tener otra. Eh, el Banco Central tenía menos 12 mil millones de dólares y de reservas netas y todo lo que gastaba el Estado de déficit se financiaba con emisión, directa o indirectamente. Por ejemplo, que no tire más la macro. Eh, el caso de las reservas netas es un buen ejemplo. ¿Mm? Yo discuto mucho, bien el tema de los depósitos, están, no están. Si vos seguías con la política cambiaria que tenías eh, el 9 de diciembre, si vos seguías seis meses más con esa política o un año más, la cobertura de los depósitos, o sea, la cantidad de dólares que tenía el Banco Central para hacer frente a los encajes que le debe a los bancos, iba a caer abajo de 100 de manera significativa. O sea, que ahí ya yo abiertamente te iba a poder decir. Bueno, ahora ya no sé si está toda la cobertura de los depósitos. De hecho, yo ya en la medición sumaba el oro. Que es una medición de estrés. Pero como los bancos tenían 6.000 millones de efectivo, no era dramático. Pero digo, si seguías un año más con esa política, por ejemplo, podías tener una corrida en el sistema bancario contra los depósitos. Y un corralito. ¿Lo entendiste ahora? ¿Lo entendiste? Porque te digo, no podías seguir por ese lado. ¿Y por qué todos dábamos por descontado que Massa iba a cambiar eso? Cuando fuese presidente y pudiese tener todos los resortes. Y le saque también eh, el, el, el. Por ejemplo,. Yo lo que decía es la, la elección va a destrabar mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy no tenés financiamiento, los bancos no te prestan. ¿Por qué? Porque no saben quién viene después del día de diciembre y si va a pagar. Entonces, cuando vos gane el día de diciembre, los bancos te vuelven a prestar. Entonces vas a, vas a poder dejar de emitir. Entonces se destraba. ¿Bien? Se puede destrabar también alguna cuestión eh, respecto de las importaciones. Si corregís el tipo de cambio, te puede pasar lo que le pasará al gobierno de compra de reservas. Puede cambiar la dinámica. No va a pasar antes del 10 de diciembre, va a pasar después del 10. Después del 10 más, va a cambiar todo esto. Bien, y uno lo votaba pensando que eso iba a ser así. Por eso yo te digo, lo que hace el gobierno hoy más iba a ser... iba a apuntar a la misma dirección, en todas las cosas. Seguramente hubiese sido mucho más suave, y seguramente hubiese tenido mucha más sensibilidad, y hubiese tenido más muñeca política. Por eso me gustaba más, lo veía más viable un gobierno de masa, que un gobierno de Milei que se vuelve loco, putea a alguien, viste, pone en Twitter. Así que lo veía más estable, nada más. Bien, ¿lo entendiste ahora, por ejemplo? Un ejemplo de por qué... En algunos momentos vos, para mantener el nivel de vida, mirá el desastre que, que, que te metiste. Entonces vos, decís, vos tenés mil dólares ahorraditos. Vendiste cien de esos mil dólares para llegar a fin de mes y lo puteás a mi ley. Si seguíamos un año como veníamos, se quedaban con tus mil dólares. De eso estamos hablando. No iba a pasar eso, porque claramente todavía tenían los números que cerraban y Massa iba, eh, iba a cambiar la dirección. Y buena parte de la dirección iban a ir para este lado. Entonces, está bien que hoy la macro te pide que vos entregues un montón de gente para que esto vuelva a funcionar. Ahora, lo que no te lo me estás diciendo es cómo llegamos hasta acá. Bueno, hasta acá llegamos manteniendo un nivel de vida en un lugar que lo podíamos hacer solamente destruyendo la macroeconomía. Y es lo que hicimos. ¿Bien? Un, pa, un par de zapatillas valía lo mismo que un alquiler, por eso la gente no tenía donde carajo ir a alquilar porque no había un puto departamento puesto para alquilar. ¿Bien? El Banco Central estaba a punto de tocar lo último que quedaba de reserva para la cobertura de depósito. Y el tesoro estaba abiertamente quebrado, con una inflación que ya iba al 11 y una economía que ya no crecía. O sea, ¿a ustedes les molesta que yo les diga esto? Porque hoy me tengo que poner el traje de maldito y decirte, y qué quiere que haga? había que hacer un ajuste. Les molesta. Ahora, no les molestaba que nadie les diga todo eso otro. Bueno, vayan, los que son nuevos, vayan a las temporadas viejas y escuchen todas las cosas que yo decía mientras gobernaba Massa, mientras gobernaba Alberto Fernández y no sé quién carajo decía, esto está mal, acá es un quilombo estás tensando una cuerda la estás haciendo mal, en algún momento vas a tener que corregir vas a tener que corregir, vas a tener que corregir, a tener que corregir. ¿Eh? o te la pegas te la pegabas eh, te la pegabas entonces, por eso ya daba por descontado que un gobierno de Massa hubiese ido en la dirección, en la dirección de vuelta, a ver, todos les gusta ahora el ejemplo del auto yendo a Mar del Plata, pero es eso es eso. Iba a ir en esa dirección. Olvídense. No iba a agarrar otra dirección. Iba a agarrar esa misma dirección para tratar de corregir. El tema es qué tan sustentable es. Si vos todo lo que tenés lo haces a costa de deteriorar la macro, en algún momento explota. Y de vuelta, cuando explota, te deja en unas condiciones peores a las que vos tenías. Entonces, vos estabas en 10. Deterioraste la macro para quedarte en 10. Bien. Vino mi ley y te hizo bajar tu bienestar a 8. Y lo puteas. Yo lo que te digo es, si vos seguía como veníamos. En algún momento te la pegabas y de día bajabas a 4. Por eso yo te decía, hagamos el ajuste nosotros. Que por ahí tenemos más sensibilidad. Sabemos dónde tocar. Tenemos más experiencia en el Estado. Tenemos más posibilidad de hacer acuerdos políticos. Para mí hubiese sido socialmente más viable. Bueno, se pierde. ¿eh? Lo hace el otro. El otro lo hace como ya vieron. Brutal. Si sale el paquete fiscal con los gobernadores, algo se puede suavizar. Porque obviamente, para mí... Porque esa es otra crítica. Es bestial lo que están haciendo. Y es que, como se les cayó el paquete fiscal, no les queda otra. ¿Qué van a hacer? ¿Tener déficit fiscal después de todo lo que dijeron en campaña? Porque no. Y no salió ganancia, así que bueno, déficit fiscal. No. Te van a recontralicuar como un topo. Te van a dejar de garpar todo lo que puedan. Y te van a meter un ajuste en todas las partidas como puedan. Para mandar una señal. Cuando salga un acuerdo con los gobernadores y se pueda armar un nuevo paquete fiscal donde vos tengas el blanqueo, de ganancias, qué sumás un puntito del PBI en eso y podés destensionar un poco todo lo demás. Bien. eso te va, va a tener otras consecuencias que seguramente no puedas crecer. Bien. a lo que voy es igual, vos vas haciendo el ajuste, no te preocupas por lo que están abajo, te preocupa poco. Y el tipo que te queda dentro del sistema registrado de alguna manera se empieza a acomodar, ¿bien? Le sigue comprando los dólares al niato que quedó afuera y los tiene que vender porque no sabe cómo llegar a fin de mes. ¿Bien? Es una cala chica, no explica lo del dólar, son malos que compran que lo deben, está todo bien, pero digo, sí, y te queda más es igual. Olvídate de los dólares, quien viene que comprar. pensar en los ajustes salariales, en la dinámica de los flujos. Entonces yo decía, le puede salir bien al gobierno en, en la concepción de lo que el gobierno quiere hacer. ¿Qué es lo que el gobierno quiere hacer? El gobierno quiere sacar el cepo, quiere que la economía sea una economía más normal, más de mercado, con más sector privado. Bueno, eso te deja fuera unos millones de personas. Ahora el relato del gobierno igual le sirve, porque el gobierno puede decir, mira, yo te saqué el cepo, el laborante registrado, y estoy un poquito menos mejor que antes, pero más o menos. Pero ahora puedo comprar dólares, viajar, no está esto del dólar, no sé qué, la brecha la inflación es un dígito bueno eh, eh, eh. eso pueden ser cuántos millones de personas pueden verla de esa manera igual apoyar al gobierno y que el gobierno te gane en 2025 a eso me refiero con salga bien yo creo que en el mejor de los casos incluso sale bien en ese escenario vas a tener más desigualdad y a mí es eso lo que me preocupa ¿Mm? más allá de que creo que igual la salida del cepo puede traer algún ruido insisto para mí está el foco ahí no en el balance del central no en el... salida del cepo ahí le veo un ruido por eso van a intentar gradual me parece ¿Viste? Para resolver esto, lamentablemente necesitabas tiempo o plata. El gobierno no esperó y no puso plata. Entonces, bueno, estás tensando una cuerda que está todo bien. Vamos a ver, ganaste, que si estás haciendo lo que querés, vamos a ver cuánto dura. Pero vos podrías haber dicho, no, hagámoslo un año el ajuste, esperemos, ¿bien? Tratemos de llegar a acuerdos para que salga la ley, tener el paquete fiscal, hacerlo con tiempo, ¿bien? O, yo, no, lo voy a hacer todo de una, pero voy a poner plata donde corresponde. Bien, no, no hay ni plata. O sea, alguna me van a putear algún funcionario va a decir, sí, plata hay, ah, hicimos lo de la asignación a la jubilación, le adelantamos la movilidad, lo de la inflación indexado. Le pagan dos cuotas, ¿viste? yo no lo dije, yo la vez pasada, eh, ya lo sabía, pero. Porque salió justo antes el anuncio de que yo haga el podcast. Pero me olvidé, entre tanta data que di, Algunos ya decía ahí, mirá cómo te omitiste ese dato a propósito, eh. ¿Cómo? me olvidé boludo. me olvidé y no acepto críticas sobre temas jubilatorios de gente que no se haya quejado de la fórmula anterior pero con la fórmula anterior a mis viejos los licuas como un topo ¿eh? y no dijiste nada te haces el canchero ahora eh ahora quiero un bono de mil de cien bueno, eh. claro ahora puedo ver a otra entonces bueno nada las cosas en su lugar eh, bueno cortemos esta parte cortemos esta parte ¿se entendió ¿Eh? me encanta la analogía del equilibrio entre la macro y los bebés y, y o sea la macro y la gente que consume la macro para estar bien y hoy la macro pide vidas. Eh, lo que yo doy es, la macro está en el piso, porque mantuvimos un nivel de vida que, nada, el resto de los países lo que tienen es una tolerancia a los ajustes más alta, porque como no se acumulan tanto desequilibrio, los ajustes son más chicos. Entonces vos te vas a cualquier economía y sí, si, cuando la cosa empeora un poco, tenés más sequía, bueno, sube el tipo de cambio, eh, hacen un ajustecito en el corto plazo, la cosa se acomoda, después salen. Eh, y bueno, en el medio hay gente que vive un poquito peor. ¿Bien? Lo importante es que el que viva peor esté en, la, en, en el medio de la pirámide o arriba. Y no abajo. ¿Bien? Eh, nada. ¿Qué sé yo? Como el mismo tema que hablamos de los jubilados. Si vos querés hacer el espacio fiscal, si vos querés gastar en un lugar, es ahí. Es ahí. Si vos venís con una fórmula que dice a los jubilados esto, eh, dale para adelante. Dale adelante. Al que no tiene laburo, el seguro de desempleo, le vamos a poner... Ahí, poné, poné, si no tiene laburo, ayúdalo. Pero no podemos ir a una crisis financiera del sector público porque estás pagando, estás subsidiando el gas en las piletas climatizadas en, lo, en los barrios privados. Eso lo sacaron hace un tiempo, ahí creo, pero es un ejemplo de, de los delirios que hemos llegado a tener. O a mí, subsidiarme la luz. La luz ya no, pero digo el gas. Que igual ahora a partir de abril que sube. Eh, ¿Me entendés? Porque si sobra, sobra, y puedes hacer todo. Cuando no sobra, hacelo, poné la plata donde tiene que ir. sacala de donde la tenés que sacar. Y ponerla donde tiene que ir. ¿Es tan difícil pedir una cosa así? <laughs> eh, nada. Vamos a hablar del índice de confianza consumidor y algo respecto al rebote económico. Hay, una, hay otra teoría. Hay otra teoría aparte de la W. Vamos. Auspicia este programa CAM Doctor de Medife. La mejor telemedicina del país que te permite acceder a consultas médicas online en menos de 5 minutos, desde cualquier lugar, las 24 horas. Y de forma ágil y segura. Con Cam Doctor de Medife, el médico está donde estás vos. Llenate de vida y de beneficios con Medife. Es divertido porque uno tiene que explicar, eh, uno se tiene que justificar de por qué veníamos mal. Cuando nadie en su sano juicio una persona normal, diría que en 2023 estábamos bien. Alguno puede decir, bueno,. Y no estábamos como estamos ahora, no sé, puede ser, sí, pero digamos, a vos te parece que en 2023, sacando lo que pasa ahora, estábamos bien, íbamos por buen camino? ¿A vos te parece que si seguíamos haciendo las cosas como las veníamos haciendo, nos iba a ir mejor o peor? ¿Qué pensás? Es rarísimo, uno tiene que explicar que eso no estaba funcionando. Cuando literal estaban a punto de tocar tu depósito, literal estaba a punto de quebrar el tesoro, estábamos a punto de otra evaluación, de irnos a 20 y pico por ciento de nominalidad. Literal, no había insumos médicos, había piquete, paro, caos, muerte. Y, y todavía hay que explicarle a una parte de la población que eso no caminaba más, que había que cambiar eso. Es rarísimo. La gente está renuna, evidentemente. El sesgo es una cosa que... No, a mí me gusta el que estaba y como me gusta eso voy a defender cualquier cosa. Y también me gusta también, me gusta más que vos incluso. Pero no voy a defender cualquier cosa, si se equivoca se equivocan. Aparte, quiero sumar, quiero que les vaya bien. Muchachos, acá se van a equivocar, vamos a terminar pagando las consecuencias. Y bueno. ¿Viste? Eh, pero bueno, por suerte, el zarismo no, no entra en esa. ¿viste? El zar es tipo, che, esto está mal. Uy, zar, pero lo hace el gobierno que me gusta a mí. Bueno, pero está mal. Bueno, está bien, zar. El zar libertario, los sales libertarios me dicen, queremos escuchar tus críticas, porque son las críticas que vamos a valorar. Los nuestros, banca cualquier cosa. ley hizo una foto desnudo y lo banca. El criterio cero, no hay criterio. Es, es, es el kinerismo en su peor etapa de, de derecha, digamos. Entonces dicen, busquemos uno que más o menos sea razonable que nos diga que no, porque si la crítica va a ser eh, el balance de banco trae, está peor, no mejor, nada, esa crítica no sirve porque está mal. Entonces, claro, van buscando. Lo mismo el SAR, que es eh, peronista, que te dice: Quiero escuchar la crítica del SAR, porque si voy a. no sé, no quiero nombrar ningún medio, porque después me invitan de todo y yo los rebardeo y me invitan. Pero yo veo un medio ultra acá. Y me dicen, mi ley se robó, entró al Banco Central y se robó las jubilaciones. Yo no sé si quiero escuchar eso, dice, porque, Sar yo me doy cuenta de que lo anterior funcionaba mal y había que hacer alguna de esas correcciones. Entonces, quiero escuchar una crítica, bueno, la crítica es, la están haciendo medio brutal, no se están preocupando por la calle, entonces, ojo, porque la desigualdad, etcétera En concreto, eh, lo que queda en esta parte del episodio es hablar del índice de confianza del consumidor, de la ITERA, un índice que tiene mucho prestigio, eh, correlaciona bien con las variables de consumo. Da buenos anticipos para el tema electoral, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cuestión que... ¿Cuál es el, el tipo, el, el, la tesis? Che, la economía podría estar haciendo piso entre febrero y marzo. Ustedes saben que el agro pega fuerte en abril, mayo, junio. Con lo cual, si en febrero marzo la cosa no siguió cayendo tanto, eh, bueno, se empieza a armar una W. Cada vez le tengo menos fe a la W. Eh, el colega Strachea me decía: Dijiste algo de crecimiento en rayo, que es tipo, bajás, haces un leve retroceso y después seguís para abajo. Me gustó ese, me decía: Sí, la verdad es que creo que hoy estoy más rayo que W. Ahora les explico por qué. Eh, pero bueno, él decía: De hecho, Serrucho puede ser otra. Sí, Serrucho también puede ser. Eh, rebote en B, la verdad, no la veo por ningún lado. Che. Le meto huevo para decir a ver si encontramos un rebote en B, pero no la veo. Y quería decir varias cosas. Primero, el índice de confianza del consumidor, que correlaciona bastante bien con cómo se mueve la actividad. Eh, tenemos datos para febrero y marzo, actividad solo tenemos datos de enero. Tenemos algunos anticipos de febrero, no vienen muy bien, pero digo, nada. La confianza del consumidor, tanto en febrero como en marzo, rebotó un poquito. ¿bien? Venía cayendo muy fuerte, diciembre, enero, corrección muy fuerte. En febrero y en marzo, la cosa mejoró un poquito. Con lo cual, me fui a buscar algunos datos de actividad. Adelantado, ¿viste? a ver o si, sea, ¿se ve algo de esto? Se ve como que en algunas variables pudo haber hecho algo de piso la caída de la actividad entre febrero y marzo. Bueno, Ferreres, en su índice de actividad, eh, midió para febrero un crecimiento desestacionalizado del 0,1%, que no es un crecimiento, que quedó ahí. Un piso. Un piso. En el construya, por ejemplo, encontré en la serie desestacionalizada para febrero, que se me había pasado este dato, un crecimiento del. 7%. Ustedes saben que la construcción, el costo de la construcción en dólares quedó carísimo, entonces se paró. Bueno, en febrero algo se movió. En febrero la confianza del consumidor mejoró un poquito. Bien. ¿A qué se debe que haya mejorado la confianza del consumidor? Bueno, cuando vos desagregás, bien, y esto es lo que marcaba Pagni. Eh, la situación de, de las personas, la situación personal, las, las personas se perciben un poco mejor de lo que estaban el mes pasado. O sea. Marzo respecto de febrero. ¿Por qué en marzo las, la gente se percibe mejor? No porque diga que está mejor hoy. De hecho, la condición presente disminuyó. O sea, la gente está diciendo, no, yo hoy estoy peor. Sin embargo, tengo cada vez más expectativas respecto de lo que viene hacia adelante. En el neto, la situación personal es positiva, sobre todo por las expectativas, no tanto por lo que la gente está pensando hoy. Todas estas cosas son cosas que vos decís. En Estados Unidos, yo en el análisis meto esto. ¿bien? Eh, les, les mencionaba, creo, al principio, la Universidad de Michigan, en la que mide esto, y mirá, lo miramos, por confianza en consumidor. La, el último dato, creo que es 79, el índice es uno de los últimos más altos de los 12 meses. Mirá, entonces consume. Porque en Argentina no le damos mucha bola, pero tiene algún sentido, que es que la gente consume si tiene confianza. Hay una cosa que es cuando vos perdés ingreso real, consumís menos. Pues te alcanza para menos cosas. Pero después también hay un componente especulativo en el consumo, en el buen sentido, entendido bien. Que es dependiendo de cómo vos ves la coyuntura económica. En el sentido de qué, qué, qué expectativa tenés de esto. Si vos pensás que esto va para mal, y vos pensás que la economía argentina va a seguir cayendo, y esto es un quilombo, para mí a mi ley se le descontrola, boludo, termina mal, ¿qué vas a hacer? Che, cambiás el auto en ese contexto, ni en pedo. De hecho, hay una parte de la misión que es de bienes durables, electrodomésticos, inmuebles, yo eso se vino a pique en mi tela, y se vino a pique en general. Pero eso, eso hace a las condiciones de la recuperación. Bien, si la gente de alguna manera cree que esto puede mejorar, tal vez haga piso más rápido el consumo de lo que esperamos. Bien, la expectativa es algo cualitativo. Si la licuación salarial continúa, por más expectativa que vos tengas, el consumo va a caer. Pero no puede dejar de llamar la atención el hecho de que es el segundo mes en donde mejora la percepción de los consumidores respecto de la situación macroeconómica, Febrero y marzo. Eh, sí, febrero y marzo. Y ya en febrero algunos indicadores te dan la pauta de que algo cambió. Bien. ferrer le da que no hubo más caída. Construya que está vinculada a la construcción. Eh, da suba después de tres meses. Que fueron lapidarios. Entonces, algo de desaceleración de esa caída me parece que vamos a ver en los datos de actividad general de febrero. Bien. Lo mismo en marzo. ¿Mm? En abril se suma el agro. Con lo cual, ¿se puede empezar a construir una historia de rebote de esto? Bueno, sí, sí, puede ser, pero hay una cuestión que es, me la preguntaba Gonzalo otro día, creo que ya lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar, el hecho de que, ¿a qué le llamamos un rebote en la actividad? Cuando yo hablo de un rebote en la actividad, yo estoy puntualmente hablando de un índice que mide en las cuentas nacionales del INDEC, que es un adelanto del PBI que se le mae. O sea, yo estoy hablando de una estadística. O sea, ¿se va a ver eso en la calle? El rebote. No, yo creo que en la calle se va a ver muy poquito de eso. Entonces, ¿esto va a ayudar a las estadísticas, va a ayudar a la macro, va a ayudar a que vos puedas hacer un piso y rebotar un poquito? Yo no creo que nada de esto se vea en la calle, porque el ciclo económico del agro es un ciclo que está asociado al sector externo. Un amigo me decía: ¿en qué gastan los ojeros? Compran Hilux. ¿Viste? compran dólares, compran propiedades. Por eso él construye ahí, bueno, no sé no sé si es por eso, pero ¿cuánto de eso va a derramar? Muy poquito. Muy poquito. La calle pasa por otro lado. ¿Qué importa más en la calle? El sector industrial. ¿Sector industrial de qué depende? Y que haya consumo interno. El sector industrial argentino no tiene un perfil exportador muy marcado. O sea, vende al mercado interno. Para que haya venta en el mercado interno tiene que haber una buena confianza de los consumidores, que eso por ahí está, pero se tiene que parar la licuación. No tanto la privada, porque esa de alguna manera va a recuperar, sino el empleo público que estás echando, salario que le está congelando y gente que no está registrada directamente. ¿Viste? Y de hecho, lo que sucede en las cadenas industriales es que como son cadenas un poco más largas, y como hay capacidad de acopio en las distintas partes de las cadenas, de insumos, de bienes intermedios y demás, hay toda una crisis, aguas arriba, que vos hoy no estás viendo en, en, en la parte final de la cadena. Cuando vos vas a comprar el ejemplo del chicle, el ejemplo del chicle no sé si es el mejor, pero el ejemplo, algunos piensen algo que no sea un bien durable tampoco, porque tampoco es un buen ejemplo. Pero digo, vos vas a comprar un libro, estoy viendo. Entonces vos dejaste de comprar libros. ¿Por qué? Porque te asustaste y pues aparte. Te licuaron como un topo. Entonces, los dos componentes eran muy malos. Lo de que te asustaste mejor un poquito, porque el confianza del consumidor da que la gente tiene una perspectiva un poquito mejor. Bien, ahora vos seguís licuado, con lo cual libros todavía no estás comprando. ¿Bien? Menos bienes durables. Entonces, por ejemplo, autos ¿Bien? o electrodomésticos. No estás comprando. ¿Por qué? Porque es un emprendimiento comprar un bien de eso. Entonces, yo tengo confianza en el futuro. Yo estoy muy mal. Entonces, bien durable todavía no me embarco en eso. Quiero esperar. Bueno, al tipo que vende los electrodomésticos le caen las ventas, 20%. Entonces, ¿qué le dice al proveedor? Escucha, no me mandes más de estos bienes y qué sé yo, porque no estoy vendiendo. O sea, bajo las compras un 50%. Entonces, ¿el tipo que hace, que es una fábrica, ¿sí? que produce el electrodoméstico? Le dice a que le vende la chapa. Escúchame, no me mande más chapa, porque yo hasta que no le estoy vendiendo. Entonces, bájame la, 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 la compra de chapa, se para un 70%. Y es de la chapa que hace los perfiles, le dice al productor de la chapa cor corto las compras cero, nada, ¿por qué? Porque, porque todos van acumulando una parte de stocks te diría aguas arriba cada vez más grande que hacen que lo que vos ves en la superficie de que vos no le compras el electrodoméstico al, al, al tipo que vende los electrodomésticos se empieza a encadenar para atrás de manera cada vez proporcionalmente más grande y aguas arriba vaya generando problemas que vos hoy no ves, pero digo me decía un amigo esta semana, paramos todas las compras tenemos siete plantas de no sé qué. Se dedican a no sé qué negocio. Eh, no se pone un peso más en ningún proyecto. Se pararon todas las compras. Cero. Claro. Eso no lo vemos hoy en la calle. Eso no está en la calle hoy. Eso se viene. Por eso está pegando aguas arriba. Vos hoy no lo estás viendo. Pero eso le pega al que está aguas arriba. Y, eso, y por eso tener no sé, Siderar que estaba parada. A está estaba parada. La otra está parada. Claro. Vos hoy todavía no lo estás viendo, pero eso en algún momento va a pegar. Empieza a pegar para arriba, para abajo, para todos lados de la cadena. Entonces, a lo que voy con esto y mi gran conclusión que yo quería dejar es, me cuesta pensar de que por más de que haya un poquito de confianza y por más de que estadísticamente puedas encontrar un piso, en el cortísimo plazo, el piso va a ser, si es, es estadístico, nada más. Porque creo que de hecho la crisis industrial, lejos de estar finalizando, eh, Está comenzando. Y puede durar tranquilamente eh, un trimestre más en el mejor de los casos. Y vos pensás que todavía, ya que lo grave, no abriste las importaciones. O sea, las abriste, pero no estás dejando pagar. Es lo mismo. Pues financieramente traer una importación hoy se complica. menos lo pagues al paralelo, en mil. A mil ya pueden estar entrando. Pero cuando vos destrabes eso, le vas a sumar el, el, le vas a sumar el golpe de gracia a la industria. El tipo de cambio en el medio puede corregir y ayudar un poco. Digo, ahí hay mucha gente que se enojó en su momento porque yo dije eh, la industria no es competitiva con este tipo de cambio. Y yo dije, no, lo que pasa es que la competitividad no es solo el tipo de cambio. No, ya sé, pero no te van a hacer puentes ni te van a bajar impuestos en el corto plazo. Así que, lamentablemente, va a depender de eso. Eh, así que, bueno, a mí me parece que la crisis industrial está arrancando Bien, y le quedan unos, unos meses hasta que se acomode. No es algo que ya, ya pasó el simbronazo, ¿eh? ya pasó lo peor. No, no. Para el sector industrial, que es uno de los más importantes, me parece que lo peor está por venir. O se estará materializando en los meses que vienen. Entonces, eso te va a poner un estrés muy grande, sobre todo en la calle. Porque te va a quedar gente, mucha gente desempleada. Porque eh, al haber menos consumo, la confianza del consumidor, ¿cuánto más se puede sostener? ¿Viste? Si afloja la confianza, la gente sigue retaseando el gasto. Si retasa el gasto, el círculo, no, el negocio no circula. entonces tenés problemas. Bien. Eh, hay una parte de todo esto que no, no, no está viendo, lamentablemente. Y que lo vamos a ver en los próximos meses. Para mí. Por eso, me, no sé si me bajo de la W. Para la cual ya hay que tener bastante creatividad. Eh, sino que no sé si no me subo a la del rayo. Eh. No sé si no esté para, una, para un rayo. Eh, por el momento se viene pareciendo bastante a la crisis de 2018. ¿bien? Eh, que fue una crisis donde vos caíste y no subiste más. quedate ahí clavado como un año y pico. Por aparte va a venir con un ajuste fiscal. Esto. Así que bueno, nada. Hay mucha fe a la salida del cepo si sale bien y ahí vienen inversiones y los dólares de la gente y qué sé yo. Eso quiero verlo. No digo que no pueda pasar, pero quiero verlo. Quiero verlo materializado. Porque no sé qué tan fácil va a ser una cosa de ese, de ese tipo. Eh, así que bueno, no digo más nada. Me voy y nos vemos la semana que viene con más FMI Podcast. Chao. Acabas de escuchar FMI Podcast. Seguimos en Spotify. Dale like y compartidlo con tus conocidos. Sus almas para darle vida a esta triste canción de amor.